cuéntame, ¿qué esperan de la ruta para mañana? ¡Lluvia! Mucho lodo, lluvia, pasos muy técnicos, a huevo. Va a estar de poca madre la ruta. Estamos aquí en Ecatemacazo 2016 con la flota. ¿De dónde viene esta flota? De Veracruz. De Campeche. Tabasco. ¡Oh, de todo el país! El evento está a poca madre, mucho ambiente, muy buena organización y esperamos que la ruta esté muy padre. Hola, buenas noches. Mi nombre es Pepe Rojas, venimos de Celaya y estamos aquí representando a los cuatripuercos de Celaya, Guanajuato, señor. Sí, la verdad que espero para mañana una excelente ruta, un muy buen ambiente. Estamos aquí conviviendo con todos ustedes y la verdad que va a ser un buen día mañana. Ánimo para todos y venga de ahí. Saludos a los cuatripuercos de Celaya. Listo, aquí estamos en Catemacazo 2016. Soy Manolo, invitamos a todo México, Veracruz, San Luis Potosí, Monterrey y todo el mundo a recorrer esta ruta maravillosa. Solo Veracruz los recibe con los brazos abiertos. Miren este carro tan hermoso, completito. ¡Vámonos! Hola, ¿qué tal? Yo me llamo Luis. Venimos de Veracruz. Venimos del puerto de Veracruz. Somos del grupo Polaris Veracruz, ahí con David Barrios. Un saludo para él. Queremos, pues, ya que sea mañana, vaya, ya que sea mañana. Estamos que no nos aguantamos aquí. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Arturo Ángeles Montero. Vengo representando la escudería Jarochazo y venimos a divertirnos al 100 a la ruta Catemacazo. Es mi primera vez y espero altas expectativas de la ruta. Consejo número uno, vamos a divertirnos al máximo, vamos a cuidarnos bien, cero accidentes. Y la verdad, estoy feliz de estar esta noche con ustedes. Gracias a David Barrios por invitarnos a este gran evento. Muchas gracias, es un placer, suerte y vamos a divertirnos al 100. Gracias. Las expectativas son muy altas, venimos a echar desmadre, enlodarnos y pasarla a toda madre. Saludos a todos desde aquí. Hola, ¿cómo están, amigos? Estamos aquí en Catemaco, en el Catemacazo 2016. ¡Wow! Muy buena, yo vengo de Club TAE de Toluca. Saludos a todos los del club, por supuesto. Y pues vamos a ver cómo nos va. Saludos. Estamos esperando también el arribo de 200 Razor, entre Razor y Cuatrimotos, 90% de la marca Polaris. Hoy precisamente es el lanzamiento de nuestro Razor Turbo 2017 en la ciudad de Mazatlán. Muy esperado por todos los pilotos. Desgraciadamente no lo pudimos tener aquí, pero en próximas fechas lo estaremos viendo. Polaris Veracruz, Polaris México y nuestro staff de calidad y con el corazón puesto en el Catemacazo los esperamos y esperamos una gran satisfacción de los clientes porque hemos trabajado mucho para ello. Vengo de Veracruz, de Riders. Vengo aquí con mi cuñada, con mi hijo Yulen y con los buenos amigos aquí de Chiapas, de Tapachula, Chiapas, que la verdad ya nos interesa, ya queremos darle aquí a lo que venimos, al extremo. No sé si alguien quiere aquí comentar algo de sus experiencias de ustedes. A ver, adelante, tú eres. Yo soy Alma. ¿Qué tal? Yo soy Yulema Andrade.
ya queremos esto que comience. Nos quedaron a las 6 de la mañana y ya empieza a correr el tiempo. Hola, ¿qué tal? Buenos días, los saludos desde Tapachula. Venimos aquí para darle a este Catemacazo 2016 una gran experiencia y queremos hacerla a todo dar. De los pilotos, muchos volteados. Ya, cállate. Dale, que no. Muchas gracias, hasta luego. Buenos días, mi nombre es Daniel Aranda y vengo de Playa del Carmen y de Cozumel representando a los aluches y pues esperando que la ruta se ponga como esperamos todos, que creemos todos que se va a poner muy muy bien. Saludos a Catemaco y saludos a Polaris Veracruz, gracias. Nos encontramos aquí en pleno Catemacazo 2016, la verdad estamos muy contentos y esperamos que sea un día muy 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 lodoso, con mucha lluvia, con muchas complicaciones y una ruta súper extrema, es lo que esperamos, adrenalina al 100%, la verdad, un evento muy, muy, muy bueno, gracias. Buenos días a todos, estamos aquí en la ruta extrema, el Catemacazo 2016, y bueno, estamos por esperar el banderazo, ya estamos desesperados por irnos, estoy aquí con el buen George del grupo Rucos Racers Cocoyoc, conviviendo aquí junto a los muchachos de Chiapas, Tapachula, Extrema. Aquí con la banda, venimos del estado de Tlaxcala. Hola, hola, venimos aquí del DF. Venimos de Coatzacoalcos. Ya vengo de Mérida, Yucatán. Somos los arremangados, venimos del estado de México. De arriba Campeche, sí señor. ATV Tapachula. A darle, cabrón. A pegarle.
No, 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 pues me traje al marido, pues qué va. Acabamos de terminar la sección que se llama Panga 1, no sé por qué se llama Panga 1, pero la acabamos de pasar. Es la zona de 10 kilómetros más difíciles de la ruta. Vamos a subir a la reserva de la biosfera. Es una reserva natural, es prohibido tirar basura, nos vamos a encontrar todos los animales que se pueda ahí. Hay que grabar el monte, está muy bonita la zona, mucho lodo, ¿sí? Nos espera, idealmente vamos a llegar a la Panga de Sontecomapa, ¿sí? Y nos vamos a regresar, el agua no nos está permitiendo hasta terminar la ruta, pero vamos a hacer lo más posible. La esperamos un poquito más suave, verdaderamente muy, muy, muy extrema. De repente, por ahí, hay personas que son pro, que conozco, que manejan y que caminan estas rutas, tuvieron muchos problemas, se quebraron rines, se quebraron flechas, pero ya llegamos. Contentísimo de que nos hayan invitado, venimos desde Guadalajara. Somos del grupo de los Gremlins, de mero Guadalajara, contentos, una organización muy, muy excelente, todas las personas nos han atendido muy bien, personas que vienen de otros estados, sin conocernos, nos atienden la mano, muy bien el evento. Aquí está toda la banda de Tuxtepec, Oaxaca, los Cuatrilocos. Ayer estuvo presente toda la banda, ayer estuvo la ruta poca madre, mucho lodo, mucha lluvia. ¿Qué dice la banda? Felices, contentos, una ruta muy extrema y muy chingona. Muy buena ruta,
ahora sí que bastante agua y todo, y ahorita pinta mejor el día y pues ahí vamos. Hasta ahí mi reporte, Joaquín. Ha sido una ruta excelente, lleno de lodo, lleno de diversión, mucha destreza. El día de ayer fue, o sea, yo creo que no hubo palabras, ¿no? O sea, muy, muy buena la ruta. Hoy vamos a ver qué tal nos va. Fantástica, quedan cordialmente invitados, muy motivante, paisajes. Ahora sí que los que les gusta el off-road tenemos para escoger. Si nos gusta, pues ya muchos optan por algo más fácil, pero yo les recomiendo la ruta extrema. Gracias. Bueno, la vieja de mi compadre, la mía no, la mía sabe que ando en Veracruz.
sido excelentes dos días con un gran equipo, tanto patrocinadores como este gran equipo de Chiapas y Puebla, con rutas extraordinarias. Muchas gracias a Polaris por estos eventos. Hola, nosotros venimos de Tapachula, nuestro equipo se llama TV Tapachula. Las rutas están padrísimas, la verdad, mucho lodo, ríos nos llegaban hasta acá. Y pues sí, no me había tocado algo pues tan difícil, ¿no? Y está muy bien porque uno la puede pasar con sus cuates, con la familia, podemos convivir y todo. Pero yo creo que el mejor momento fue cuando mi amigo Chino rebasó a Rodas. Ese fue el mejor momento. Estamos aquí reunidos con nuestro compañero del off-road, todo del estado de Veracruz, puro piloto extremo. No, pues encantado, la ruta estuvo buenísima, puro lodo, bastante lluvia y ríos crecidos a morir, pero excelente la ruta esta del Catemacazo. Un evento muy bonito, la verdad muy bien organizado, mucha seguridad, protección civil se portó muy bien, en todos lados había seguridad y nos pasamos muy a gusto, la verdad. Exactamente, de Almoloya de Alcaciras, y nos la pasamos muy bien. El agua estuvo muy dura, pero eso no fue impedimento para que saliéramos a gozar de los bonitos paisajes que nos ofrece Catemaco. Gracias, TAE Toluca, presente.